Ascender al Olimpo Divino de los pugilistas implica ser consciente de la pesada caída a la que se enfrenta. Antonio Margarito comprendía su propia humanidad y estaba dispuesto a tolerar la compasión. Lo que no estaba dispuesto es que meros aspirantes a guerreros como Kermit Cintrón intentarán derribarlo sin vergüenza. Bienvenidos a Boxeo de Oro. Este es un canal de pugilismo de élite donde puedes conocer los mejores encuentros de la historia. En esta ocasión puedes ver cómo se define un verdadero maestro del ring a través del encuentro que guarda tras de sí un impensable conflicto político. Antonio Margarito es un destacado boxeador mexicano que nació el 18 de marzo de 1978 en California. Aunque nació en tierra gringa, gracias a sus padres que siempre le recordaron sus verdaderas raíces mexicanas, siendo por ese valor que empezó a tener interés en grandes ídolos del pugilismo, tales como Mantequilla Nápoles, Salvador Sánchez o Julio César Chávez, esperando ayudar a superar la difícil crisis económica que su familia sufría. Margarito debutó como profesional en su pasión, el boxeo, a los 15 años. A lo largo de sus primeros años, se enfrentó a varios oponentes, ganando experiencia y forjando su estilo característico. Un boxeo agresivo y una gran capacidad para absorber golpes. Su perseverancia y dedicación lo llevaron a obtener varias victorias, aunque al principio no logró alcanzar el estrellato. Puede que haya sido la necesidad lo que lo envolvió en el mundo, pero esa pasión guerrera le hizo destacar entre campeones mundiales y lograr obtener el título de peso medio de la WBO y la NABO. Aunque sin duda su más grande hito habría sido defender el honor de su ídolo, Julio César Chávez, y humillar al hombre que lo venció, Frankie Randall, en un épico knockout. Cuando parecía que tenía el mundo a sus pies, surgió ante él Kermit Cintrón, un puertorriqueño que tuvo que lidiar con varios problemas económicos desde su más tierna infancia. Y similar a Margarito, esperaba tener su escape en el pugilismo. Solo que el boricua se terminó perdiendo en los lujos ganados y no veía en su rival más que una cucaracha a aplastar. Pese a no tener un gran trayecto, Kermit Cintrón pensaba que era superior a su enemigo en todo sentido. Y debido a la rivalidad que existía entre Puerto Rico y México en el pugilismo, se presentó como el salvador de su raza, buscando ganar un mayor apoyo del público. Pero las intenciones del humano son tan claras como el agua, y Antonio Margarito iba a mostrar la verdadera naturaleza de su rival boricua. El encuentro se llevó a cabo el 12 de abril de 2008, en el Boardwalk Hall de Nueva Jersey. Los dos pugilistas confesaron sus intenciones desde el primer instante. Kermit Cintrón llegó luciendo unos shorts con la bandera gringa, como si estuviera ocultando su verdadera raza para ganar el aprecio del pueblo yanqui. Esto era algo que ni siquiera hizo Antonio Margarito, que provenía de Estados Unidos y tenía el nombre de México en su ropaje. Dejando en claro ese antagonismo que existía entre ambos, cuando la primera campanada sonó, ambos dieron lugar a un intenso intercambio de golpes. Cada uno intentaba marcar su territorio a través de cada golpe. Cintrón se mantenía más a la distancia mientras mantenía su golpeteo continuando. Diferente a Margarito, que no temía acercarse con su cruzado desnudo, esperando atacar el rostro de su enemigo. They were to ever meet. As you said very well, Joe, with quality, but most importantly, with effect. Margarito returns fire to the body with a right hand. A lot to overcome and right hand surgery. Lo que nosotros estamos esperando es que te suscribas al Boxeo de Oro si no lo has hecho todavía. Dejar tu comentario, tu me gusta, nos ayuda mucho a hacer crecer este canal y mejorar la calidad de nuestro contenido. Así que no dudes en dejarnos también algún comentario con lo que te gustaría ver en siguientes vídeos. Antonio Margarito decidió dejar atrás su pasividad en la segunda ronda, atacando con su jab intenso a su enemigo. El mexicano había obligado a Kermit Cintrón a plantarse con una defensa elevada, resistiendo los golpes del mexicano, que esperaba lincharlo con sus ataques. No obstante, aunque el boricua buscaba mantener la ventaja con un contraataque intenso, Margarito no dudaba en plantar un gancho explosivo que lo dejaba temblando. At the end of the punches, that right hand to the head of Margarito. Now they're swinging away. Show the power. And the disease a little under. Teddy, you were saying we'll see if Cintrón can take it. He does. Well, Margarito will give up his height. It doesn't take him long to land. Stop! Stop! Step back. En la tercera ronda,
Cintrón optó moverse con mucho más cuidado, buscando aprovechar la velocidad de sus piernas, mientras evade los peores combos de su enemigo. Antonio Margarito no tenía piedad, y seguía lanzando sus puñetazos tan destructivos como misiles, y tan numerosos como una lluvia de estrellas. Con esto, finalmente, logró derribar a su enemigo entre las cuerdas, provocando un corte en su ceja izquierda. Cuando se retomó el encuentro, Margarito siguió atacando hasta terminar el asalto, y dejó al boricua soltando lo que parecía una lágrima de sangre. So a bad cut over the right eye to turn his fight around. That combination and the right eye is cut for... Era una imagen espectacular que parecía intentar impugnar al boricua de sus pecados simbólicamente. Aún así, en la cuarta ronda, Kermit Cintrón no dudó en plantarse sobre el mexicano al que ofendió, avanzando de forma provocativa con su combo de izquierda y derecha. Aunque Margarito parecía bastante lastimado por los golpes en su pecho, rápidamente logró romperlo a través de un jab agresivo que tiró al boricua una segunda vez. Kermit Cintrón parecía en shock, y recurriendo a cualquier medio para obtener el ritmo del encuentro, optó por agarrarse de su rival y empujarlo para intentar tirarlo al ring, siquiera una vez. Pero el mexicano leyó sus ideas como un libro, y logró liberarse con un intenso golpeteo que terminó causando una nueva caída de su rival. You know, you gotta fight him with Margarito 11 years. There's a right hand fighter like Cintrón, and you know that you have the power advantage. And that is at this level to say I can pull myself full. Margarito's helping him a little bit by not going downstairs. Ronda número 6. Kermit Cintrón se mostraba cada vez más desesperado. Lanzaba ataques como si su vida dependiera de eso. Lanzaba ganchos con uppercut que Margarito evadía mientras lanzaba contraataques directos a su rostro. Jose, right hands together with an uppercut, and what that does. Of punches by Margarito. It's that he's been accurate. Hugging around the waist at that moment, Teddy. He's desperate, and he's trying to get a chance to recover, to get his bearings, get it. It might be a guy breaking. Al final, el mexicano logró una nueva caída. Cintrón tenía su rostro lleno de escarlata roja y su ojo ya estaba hinchado. Había quedado en el piso sentado, como un niño, y con decisión decidió levantarse. Inicialmente, el boricua optó por proseguir con su jab explosivo, pero su enemigo volvió a darle la vuelta con su cruzado directo que lo volvió a tirar al ring. Kermit Cintrón quería seguir peleando, pero ni siquiera podía mantenerse erguido en sus dos pies, así que el árbitro decidió detener el encuentro y darle la victoria a Antonio Margarito. Nuevamente, México demostró ante Puerto Rico quién era el verdadero país guerrero. Y para dejar más que claro que esto no fue un golpe de suerte, cuando Antonio Margarito y Kermit Cintrón tuvieron su revancha, el humilde pugilista de corazón azteca logró llevarse la victoria otra vez por nocaut. Claro que en el mundo del deporte hay una diversidad de encuentros y resoluciones. Si te gustaría aprender de ellos, mira el resto de vídeos que tenemos en Boxeo de Oro y activa la campanita, así puedes presenciar antes que nadie las nuevas actualizaciones que tenemos sobre este contenido.